tal, chicos? Ya estamos aquí en este viernes 13 de febrero. Dicen muchos por ahí que es de mala suerte. Yo creo que es de buena suerte los viernes 13. Y hoy tenemos un programa más con nuestros alumnos. En esta ocasión ya se acerca el 14 de febrero, estamos a un día. Entonces tenemos un tema muy, muy bonito y muy interesante con las chicas que hoy nos acompañan, que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 61. ¿Cómo quedamos? Más fuerte, que se vea que desayunaron. Escuela Secundaria Técnica número 61. Eso, chicas, muy bien. Y a ver, cuénteme, ¿de qué nos van a platicar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy... Tu micro. El día de hoy nos toca presentar el tema sobre la leyenda del 14 de febrero. Ok, muy bien, pero antes de que empecemos con esta leyenda, ¿qué les parece si primero nos presentamos? ¿Ok? Empezamos contigo. Hola, buenos días, mi nombre es Estrella Herrera. Hola, buenos días, mi nombre es Gabriela Hernández. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Gutiérrez. Buenos días, mi nombre es Joanny Rojano. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Betsa Lugo. Ok, muy bien, todas puras mujeres el día de hoy, ¿verdad? Como debe ser. Ok, chicas, a ver, platíquenme, ¿qué tal? ¿Cómo lo hicieron para llegar aquí? Me dicen, me estaban contando que se levantaron muy temprano, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Muy bien, ok. ¿Cómo empezamos? La historia del Día del Amor y la Amistad. ¿Desde dónde se origina esto? Bueno, este tema habla sobre que muchas creencias y costumbres se han juntado para llegar a lo que hoy en día conocemos como el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. Okay. Todos lo practicamos, lo convivimos, lo compartimos, pero nadie sabe realmente cómo o qué hay detrás de esta historia. Exacto. Esta historia viene de una leyenda que empieza en el año 270 después de Cristo, en la antigua Roma. Okay, desde ahí se originó en la Roma. Sí, sí. Okay, ¿y cuál es esta leyenda? Es la leyenda de San Valentín. ¿Y cómo empieza? A ver, cuéntamela. La leyenda de San Valentín comienza con San Valentín, que era un sacerdote. También estaba el emperador, quien ordenó que no hubiera casamientos entre parejas jóvenes que estaban enamorados, porque así como que era una distracción para que las personas no pudieran ir a guerras y todo eso. O sea, el emperador prohibió que jóvenes se enamoraran. Sí. Pero me imagino que lo hacían a escondidas, ¿no? Sí, y por eso lo mandaron a asesinar. ¿Al emperador? No, a San Valentín. ¿A San Valentín? Sí. Ah, o sea, él era como el que los ayudaba a que se juntaran. Ah, muy bien, ok. Bueno, en sí los casaba en secreto, entonces el emperador lo descubrió, la mandó a arrestar, y el que lo arrestó lo llevó con su hija, que era ciega de nacimiento, y le enseñó a leer sobre la historia de Roma, el cristianismo y todo eso. Ella aprendió a ver con los ojos de Valentín, porque ella era ciega. Era cieguita. Sí. Entonces, bueno, después de que... un día antes de que se murieran, como se empezaron a enamorar, un día antes de que lo mandaran a matar, ¿cómo se llama? Podría decirse que le mandó una carta donde le firmaba tú, Valentín, para que supiera que estaba enamorado de ella. A la chica. Ajá. Ah, ok. Donde lo mataron es enfrente de una puerta a la cual le pusieron por nombre San Valentín. Ok, muy bien. Y, ¿tú qué nos traes? Y esa puerta hoy en día es la puerta de San Valentín y es para honrar a su memoria. ¿Y en dónde dicen que están? ¿En Roma? Sí, sí, okay. En Roma. Muy bien. Pero me imagino que después de ahí, pues ya esto de San Valentín, pues se hizo moda en varios países, ¿no? Sí. De hecho, se festejan en diferentes países y tienen diferentes nombres en los diferentes países. Lo pueden llamar como Día de los Enamorados, Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad o solamente Día de la Amistad. Esta fecha viene dedicada especialmente para los enamorados, en el cual pueden intercambiar tarjetas, regalos, rosas o besos también. ¿Pero por qué si se dice Día del Amor y la Amistad solo se enfocan más a los enamorados? ¿Dónde quedó la amistad? Yo creo que también festejan la amistad con los seres más cercanos que tienen. Entonces, pues, por eso también la llaman así. De hecho, de la leyenda de Valentín, Julia al principio pues fueron amigos, ¿no? Y después se fueron enamorando. Exacto, ¿no? De la amistad nace el amor. Uh-huh. ¿Y desde cuándo el Día de San Valentín se festeja aquí en México? ¿Saben?
¿No? ¿No tienen idea? De repente un día dijeron, aquí vamos a festejar San Valentín. Muy bien, no se preocupen, chicas. Nos comentaban que ustedes en su escuela hacen un buzón. En nuestra escuela, nuestro maestro, bueno, el maestro de ciencias, el profesor Vicente, organizó un buzón donde podemos redactar cartas y y podérselos mandar a las personas. Okay. Aquí veo que en tu hoja traes varios países. Sí, son los países en donde se celebra el Día del Amor y la Amistad. A ver, ¿cuáles son? En Bolivia es el 21 de septiembre, es el primer día de la primavera, por eso se regalan flores. Ay, fíjate qué distinto. Y también aquí tenemos que en Argentina es el 14 de febrero, pero se le da más preferencia a los enamorados y el Día de los Amigos se festeja en junio. O sea, ahí hay como dos, uno es de los enamorados y otro es de los amigos. Ok. Ajá. ¿Qué otro país tiene? Por ejemplo, en Colombia no se festeja el 14 de febrero, sino se festeja en septiembre, porque hay una fiesta que... grande en Colombia, el cual es el Carnaval de Barranquilla, y por eso lo festejan hasta septiembre. Hasta septiembre, fíjense qué raro, ¿no? Y también en otros pueblos que no tienen tantos recursos, lo festejan haciendo fiestas para que las personas bailen y convivan. Y ahí pueden encontrar a su pareja ideal, sí. También estaría. En Ecuador no existe como tal el Día del Amor y la Amistad, sino que en la capital, que es Kioto, visten todo de color de flores y rosas. ¿En Kioto? En Kioto. Fíjate qué bonito ha de estar eso, ¿no? Ver todo colorido de flores y rosas. Aquí deberían de hacer lo mismo para los que no tenemos novio como yo, al menos sentirse queridos por el pueblo, ¿no? Muy bien, chicas, ¿qué más nos pueden contar? En Centroamérica se le conoce como el Día del Cariño. El Día del Cariño. ¿Por qué? Porque las personas se demuestran el cariño que se tienen regalando tarjetas, chocolates o flores. Mírate qué diferente. En Puerto Rico muchas personas se visten de rojo y organizan bailes o karaoke, si ahí conocen a personas con que pueden hacer más amistad. Aquí también he visto fiestas que les llaman las famosas fiestas semáforo, ¿no? Donde la temática es de que si vas vestida de verde es porque quieres encontrar pareja. Si vas vestida de amarillo es porque nada más buscas una amistad. Y si vas vestida de rojo es porque no nada más hace divertirte y no quieres nada, ¿ok? Muy bien. Sí, de hecho hay una tradición muy bonita en España, que es que en vez de que el hombre le regale algo a la mujer le regala algo al hombre. Y está bonito porque se echa como abajo el machismo. Sí, pues sí, estaría coqueto. Pero en muchas ocasiones, bueno, yo soy una de esas mujeres en las que luego no sabe qué regalar. Entonces sí estaría como complicado para mí. Bueno, de hecho también, aparte de que son diferentes fechas, puede darse porque tienen otras actividades ese mismo día. Entonces también, aparte de que lo festejan en diferentes fechas y todo eso, lo festejan de diferente manera. No lo festejan de la misma manera como lo festejamos nosotros. Entonces, desde, por ejemplo, de Japón, viene la tradición de regalar chocolates el día 14 de febrero, porque las mujeres les regalan a los hombres su chocolate favorito para demostrarles que realmente los aman. Y un mes después, que sería el 14 de marzo, los hombres se lo responden y lo conocen como el Día Blanco, porque le regalan chocolate blanco, bombones y, o sea, todo blanco. Fíjate qué chistoso. ¿Tú no quieres decir? Bueno, y también se cuenta que en los países nórdicos se celebra el Día del Amor y la Amistad porque los pájaros se emparejan. ¿Los pájaros se emparejan? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, que buscan su pareja y ya. O sea, hasta que los pájaros se emparejan, ahí se conoce el Día del Amor y la Amistad. Sí. Ah, ok. Muy bien. Y fíjense qué chistoso, ¿no? Porque muchos le decimos Día del Amor y la Amistad, sí deberían de llamarlos, pues, San Valentín, ¿no? Porque gracias a él se celebra esto... este día. Sí. De hecho, se celebra porque el día que fue asesinado San Valentín, fue el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Algo muy triste, ¿no? Tengo que morir para que uno celebre el día de San Valentín. Sí.
También otra cosa que se pudo conocer que era el día del amor y, la amistad, ajá, o el día de Valentín, fue que cuando falleció Valentín, la joven que estaba enamorada de él, le llevó un ramo de flores rojas para que representara el amor que tenía hacia él, y de ahí se puso que era el día del amor y la amistad duradero. Qué bonito, ¿no? A pesar de todo, pues ella lo seguía queriendo. Sí, también los corazones empezaron a regalar porque a Valentín le quitaron su corazón y lo regalaron. Por eso se empezaron a regalar también corazones. Sí, porque el emperador Claudio II ordenó que lo torturaran antes de matarlo a Valentín. Qué cruel, fíjense, y uno que regala corazones sabiendo que es el corazón de San Valentín. Ya no lo voy a hacer. A ver, chicas, tenemos chat. Ya hay público que nos están escuchando y quieren participar con ustedes. Así es, Adri, estamos ya escuchando las opiniones de las escuelas secundarias técnicas, y está Heli en la 69, Ricardo en la 107 y la técnica 56 y la 68. Y nos dice Heli, qué buena exposición del tema por parte de las alumnas, y la técnica 56 dice, qué interesantes datos nos están dando las alumnas, felicidades. Es que sí, efectivamente es muy novedoso, porque uno se imaginaría que el día de San Valentín, pues es todo felicidad, ¿no? Nadie se ha puesto a pensar por qué celebramos este día, por qué la tradición de regalar rosas, de regalar chocolates, de regalar los corazones, que ahorita nos dicen que fue la interpretación de que a San Valentín le quitaron su corazón. Todo por unir a las parejas y pues enamorarse de una persona que no debía de enamorarse, ¿verdad? Bueno, de hecho también muchos se preguntan de Cupido, ¿no? Porque, bueno, todos nos hacemos muchas preguntas y no... Si Cupido existió o no existió. Ajá, o cómo fue que nació, cómo fue que lo empezamos a llamar Cupido, porque antes no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba, sabes? Eros. Eros. ¿Y cuál es la historia de Eros? ¿Pueden platicarnos poquito? Bueno, según dice la historia, que él es hijo de Artemisa, la diosa del amor. Pero también hay otras historias que dicen que él nació de un huevo que se partió y una mitad se convirtió en la tierra y otra mitad se convirtió en el cielo. Y qué chistoso, ¿no? Eso es como más mito, ¿no? Nacer de un huevo. Muy bien. Cupido es uno de... Bueno, Cupido simboliza el amor. Cupido carga flechas para que pueda enamorar, bueno, el 14 puede enamorar a las personas y así. Sí. Sí, Cupido carga dos flechas, que una es de plomo y tiene plumas de búho y es para sentir indiferencia por los demás, y la otra es de oro con plumas de paloma y es para sentir amor. Fíjense, yo no sabía eso, o sea que cuando siente indiferencia es porque me aventó una pluma de plomo. Sí. Qué feo. No, pues yo creo que me han lanzado puras de esas, ¿eh? Nada de amor hasta ahorita. Muy bien, ¿qué más nos traes? Bueno, también de Cupido, habla sobre que el amor es ciego, porque cuando él eso lanza... Eso sí es cierto. Porque cuando él lanza las flechas, se venda los ojos para que vean que, pues... Que sí existe. Cieguísimo. El amor siempre es cieguísimo. También de Cupido viene la... Bueno, es una tradición también, se podría decir, sobre la confianza. Porque su leyenda cuenta de que su esposa no le podía ver el rostro a él. Entonces, ella desobedeció lo que le habían ordenado y lo miró. Entonces, Cupido es cuando le dice que el amor no puede existir sin confianza. O sea, no podía verle el rostro. ¿Por qué? Porque ella era mortal y él era un dios. Ah, ok, muy bien. Fíjense qué chistoso. Pues sí, sin duda esto del amor y la amistad tiene muchas cosas detrás. Y pues qué bueno que ustedes, chicas, vinieron aquí a DGSTV para que nos platiquen. Pero pues ya estamos a punto de finalizar el programa y no nos podemos ir sin darnos las conclusiones. ¿Qué les dejó el pues, investigar acerca de esto? Una bonita conclusión es que no solo el 14 de febrero debemos de demostrar nuestro cariño y nuestro amor a las personas. Puede haber un momento en que lleguemos a ya no estar en este mundo y pues nunca se lo dijimos, y eso sería muy feo. También yo no digo que pues que todo el tiempo, todo el día y así puedes demostrarle
tus sentimientos hacia otras personas o como lo quieres. Y también el 14 de febrero se hizo para que le pudieras demostrar tus sentimientos a otra persona. Pero pues yo creo que no nada más a una pareja, ¿no? Yo creo que también puede ser a tu familia. Digo, porque el amor más puro es tu familia, la amistad lo puedes encontrar con tu hermano, tu mamá. Entonces también es padre que si no tienes pareja, pues regales a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos algo, ¿no? Sí, bueno, el mundo, yo digo que el mundo no sería nada sin amor. Todos necesitamos Exacto. amor, sí. porque todos somos seres humanos y necesitamos un cariño especial por alguien. Tú muy bien. Y para dar amor no solamente necesitas ser el 14 de febrero, puede ser todos los días. Exacto. Sí, de hecho no sabemos si el día de mañana vamos a estar, así que hay que aprovechar cualquier momento, hay que disfrutar el día como si fuera nuestro último día. También hay que demostrar el cariño, hasta decíamos que hasta con nuestras mascotas, porque también sienten. Claro, las mascotas siempre sienten. Yo creo que son los seres, bueno, sí, los seres vivos más cariñosos que puede haber, ¿no? Sí. Bueno, de hecho yo también pienso que el mundo sería mejor si todos se amaran mutuamente, ¿no? Avanzaríamos mejor. Pues sí, porque se acabarán muchas cosas, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicas. Pues les agradecemos que hayan estado aquí en DGES TV. Muy interesante el tema, más por estas fechas. Y pues ya llegó la hora feliz. ¿A quién quieren saludar? Bueno, primero pues mandamos saludos a todos nuestros compañeros de la 61. Y yo le mando saludos a mi familia, a mi mamá Blanca y a mi papá Juan Carlos y a mi hermanita Díaz. Saludos. Sí, yo igual a todos los de la 61, a mi mamá, que se llama Vianet, y a mis hermanos. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi hermana Rosa María y a mi mamá Petra. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, igual a todos los compañeros de la 61 y a mi mamá Sonia y a mi papá Agustín. Igual a mi mamá Esther, a mi papá Tomás, que me dejaron estar aquí, y gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. No, al contrario, gracias a la profesora que los trajo. ¿Cómo se llama su profesora? Marta. Marta, que está detrás de cámaras, y a la directora o director de su escuela, ¿cuál es el nombre? Eduardo. ¿Eduardo qué? Becerril Flores. Muy bien, pues les agradecemos al director Eduardo Becerril Flores por permitirnos la presencia de sus alumnas aquí en DGES TV, al igual que a sus padres por darles permiso, y sobre todo al licenciado Manuel Salgado, director general de aquí de la DGES, que sin el espacio que nos brinda, pues no podríamos hacer estos programas tan interesantes y tan divertidos que para ustedes son muy importantes, ¿no? Muy bien. Bueno, por último quisiera mandar saludos a la primaria Fernando Orozco Iberra, que también son alumnos de nuestra maestra Marta. Ah, muy bien, también da clase en primaria, eso es todo. Muy bien, chicas, pues les agradezco, los invitamos a que no se pierdan la programación aquí en DGES TV porque continuamos con más. Nos vemos la próxima, chao. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.